La lomografia és una tècnica molt personal de fer fotografies, una nova afició que recull adeptes entre els joves de tot el món. La passió per la fotografia ha traspassat fronteres i ja s'ha convertit en més que un hobby. La prova d'això està en que cada dia es venen milions de càmeres de la més alta tecnologia, però també el blanc i negre i tècniques de fa més de 50 anys continuen vigents. A més, entre el públic jove, les exposicions de fotografies són les més sol·licitades. La lomografia també té el seu lloc a la xarxa. Si encara no saps ben bé de què es tracta, et recomanem que visites www.lomospain.com. Pica en l'homografia per a veure'n una explicació. Per a iniciar-te com a l'homògraf has d'entrar en les 10 regles, un decàleg de normes ineludibles. En Enlaces Amigos trobaràs molts enllaços amb altres pàgines. Descobriràs que la lomomania s'ha escampat per tot arreu. www.lomography.com és la pàgina més consultada pels addictes a la lomo. Pica en World Browser i tria un país i una ciutat. En este cas anirem a Alacant. La web ens mostra un arxiu lomogràfic amb imatges capturades a la ciutat. També pots picar en minimovies, pel·lícules fetes amb seqüències de lomos que et permeten triar la velocitat a què vols veure-les. Per últim, www.antenagraphics.com és una senzilla pàgina web que conté una col·lecció de lomografies exquisides, escenes de la vida quotidiana en qualsevol part del món. ¿Cuál es tu nombre? Samuel. Muy bien, José Manuel, buenos días. Yo soy Luis de Lomo. Y bueno, te vamos a ofrecer la posibilidad de que alquiles una cámara Super Splash para que hagas fotos con nosotros y veas cómo es el mundo de Lomo. Nosotros te dejamos la cámara por 24 horas con ya la película lista, con 36 fotos. Al día siguiente recogemos la cámara, la revelamos y un día después vamos los negativos y las fotos completamente gratuitos. Hace dos años me enteré de que había una especie de comunidad por internet de unas cámaras que se llamaban Lomo y compré una cámara de estas y así poco a poco fui haciendo fotos, entrando en internet, en comunidades y compartiendo mis fotos con otra gente. Esta es mi cámara que tiene cuatro objetivos y durante un segundo hace cuatro disparos en el mismo papel creando una sensación de movimiento. Y esta es la que dan, que tiene en el flash incorporado una ruedecita que la vas girando y tiene distintos colores para hacer distintos efectos en las fotos. Que el Lomoman en Valencia y soy el encargado de preparar todo el tour en la ciudad de Valencia y para cada día hemos diseñado con un tour específico porque a parte de la gente de Valencia que se ha unido a nosotros y tenemos la gente que ha venido desde Rusia, desde Holanda, desde Francia. On the tour through Valencia, we let people look around the town, let them look at the green spaces of the people in Valencia, what are the local people doing, you know, little items on every wall, they're different in every city. They just go very close, they take photos of it. Como es una cámara como de juguete, te la puedes llevar a cualquier sitio y cuando vas de viaje y te apetece hacer las fotos que no son las típicas de fotografiar edificios y monumentos, pues la llevas contigo y haces cualquier foto espontánea, cualquier cosa, algo que pasa, una mancha en el suelo que te hace gracia, cualquier cosa de esas. Around the world we have about 500,000 members who take pictures with their Lomo cameras. We have a website which is
where every user can have its own user space and upload their images. People really, really like to participate in that. We have about 5,000 picture uploads per day. En la web te dicen como 10 normas para poder tener más espontaneidad en tus fotos, como que no mires por el visor cuando hagas la foto, que estés atento a cualquier cosa, que seas rápido en mirar, sobre todo es no pensar demasiado en hacer una foto, que salga cuanto más fresca y más original mejor.